El conocido refrán de que a las mujeres no se les pega ni con el pétalo de una rosa parece que se le olvidó por completo a un sujeto que en la madrugada de ayer, Día de las Madres, levantó a puño a su mujer en hechos ocurridos en el municipio de Chiriguaná, centro del Cesar. Se trata de Roger Ríos Carmona, de 28 años, quien, según las autoridades, se encontraba en su residencia ubicada en el barrio Manantial, calle 5A, número 110, y en un arranque de ira comenzó a golpear a su mujer. Lo sucedido llamó la atención de los moradores de la zona, quienes, alarmados por lo que estaba ocurriendo, decidieron llamar a la policía, la cual dio con la captura del antes mencionado a fin de dejarlo a disposición de la autoridad competente. Por lo anterior, Ríos Carmona quedó en manos de los investigadores judiciales. El Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía. Para responder por el delito de violencia intrafamiliar y el cierre de esta edición, se está a la espera de conocer si será presentado ante un juez local con funciones de control de garantías.